Hemos comenzado esta tarde hablando de pasar un rato en la terraza de un bar. Y normalmente cuando nos sentamos ahí en esos veladores, en esas terrazas, hablamos, charlamos, compartimos, disfrutamos del tiempo y lo hacemos generalmente acompañados de una bebida. ¿Qué les voy a decir? Pues una caña, un vinito fresco, un refresco, incluso una botella de agua, un vasito de agua. Generalmente lo hacemos acompañados de una bebida y esta bebida, al menos aquí en Extremadura, viene acompañada de una tapa, generalmente gratuita, digo, aquí en Extremadura, que nos comemos con mucha ansiedad porque a veces ni siquiera hemos comido o hemos cenado todavía. Vamos a hablar de esta forma de comer que se da tanto en verano con Rubén Bravo. Él es especialista en nutrición de IMEO, el Instituto para la Obesidad. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es el Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Eso es. Ustedes lo que quieren es prevenir, digamos, ese descontrol que la toma de alimentos puede dar lugar a la obesidad. Sí, nosotros queremos mostrar, digamos, una forma de pasar el verano sin subir kilos, disfrutando al mismo tiempo del verano, pero que con un poquito de cabeza podemos conseguirlo y cuando volvamos ya en septiembre pues estemos igual en nuestro peso y encima hayamos disfrutado más, pues habremos tenido noches con menos sensación de pesadez y demás, ¿no? Vayamos entonces por parte. Decían ustedes en su nota de prensa que en principio en verano comemos menos, porque se come menos porque apetece menos comer, ¿no? Con el calor y bebiendo tanta agua, pues a veces la comida de luego ya no te entra. Efectivamente, la cantidad de ingesta es menor, lo único que a veces la selección de alimentos, sobre todo en vacaciones, cuando estamos de vacaciones, pues tomamos alimentos de peor calidad, ¿no? Alimentos que tienen más calorías. Generalmente porque no podemos decidir nosotros, sino que estamos, lo que hablamos, en bares, restaurantes, estamos de vacaciones, en el chiringuito, y un poco comemos lo que caiga a nuestro alrededor. Eso es, muchas veces no tenemos tanta planificación en la alimentación, y entonces lo que ocurre es que comemos muchas veces fuera o alternamos muchas veces en chiringuitos o en terrazas, y lo que ocurre es que, bueno, pues el problema que tenemos es que la bebida pues bueno, no es demasiado calórica, siempre y cuando no vayamos a una copa de una bebida espirituosa, es decir, tomemos una cerveza o un vino, pero en la tapa pues sí añade un exceso de calorías, además con muy pocos nutrientes, pues la mayoría de ellas o suelen ser algún frito o algún pan con algún tipo de mayonesa y demás, ¿no? ¿Esto por qué lo hacen los hosteleros? ¿Por qué siempre nos ponen de aperitivo estas cosas que no nos benefician? Pues primero porque es barato. Pero también es barato un tomate rajado con sal, como se lleva aquí en la tierra. Pero bueno, a veces es menos apetecible y luego muchas veces va alto de sal para que nos estimule la sed, ¿no? Suelen ser productos más o menos sabrosos con una intensidad un poquito más alta de sal, y entonces así tenemos más sed y bebemos más y pues bueno, para ellos es un buen negocio también, ¿no? Así es, verdaderamente. Dígame... llegamos, tomamos un aperitivo, por decirlo de alguna manera, y ahora llegamos a casa y ya no tenemos hambre. Y en vez de hacer una buena comida, lo que hacemos es que picamos, abrimos la nevera y lo que nos vayamos encontrando, ¿no? Por rellenar un poco. Eso es, y suele ser un embutido con algo de pan también, y bueno, pues ya lo que hacemos ahí es rematar la jugada, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener, como digo, un poquito de cabeza y saber cómo actuar en estas situaciones, disfrutando de esa terraza, pero al mismo tiempo, pues no... Que no lleguemos en septiembre y ya hemos cogido 4 o 5 kilos, ¿no? Esos kilos que luego cuesta trabajo quitar. Pues sí, porque ya nada, tendríamos la Navidad encima y, bueno, tendríamos que darnos prisa con ellos. Rubén, no nos hable usted de la Navidad todavía, por favor, que no hemos terminado el verano. Díganos otra cosa, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Nos lo planificamos antes de salir o damos un poquito de manga ancha y vemos un poco cómo va el día? Pero quizás a lo mejor está bien eso, igual que cuando vas a hacer la compra es bueno llevar la lista. No sé si quizás es bueno hacer una lista de, bueno, pues hoy voy a intentar al menos que cuando llegue al bar el aperitivo me lo pongan de tal cosa para completar un poco la dieta. Pues mira, una idea importante sería desayunar un poquito más y luego tomar una media mañana y una media tarde, eso planificado, si estamos en la playa nos podemos llevar algo de fruta, algo de fiambre, ¿no? Claro, para no llegar con tanta hambre al chiringuito. Para no llegar con tanta hambre a ese chiringuito o simplemente entre medias no optar por unas patatas fritas, una Coca-Cola o un helado, ¿no? Y dejar, digamos, pues bueno, todo lo que vayamos a hacer en exceso en ese momento del chiringuito, ¿no? Luego también el que a lo largo de esa mañana nos estemos moviendo, en vez de estar vuelta y vuelta tomando el sol, pues
pues podemos estar jugando a las palas, bañándonos en el mar, dando un paseíto por la playa, nos vamos a poner morenos igual, pero hemos estado comiendo un montón de calorías que normalmente por estar delante de un ordenador, en un sillón, no estamos quemando. Nos ¿Es va verdad? A añadir, eso es, calorías extras que luego vamos a poder ingerir pues en una terracita, ¿no? Uh-huh. Llegada a la terracita, pues todo alimento, toda comida equilibrada debería tener algo de hidrato de carbono, algo de proteína y algo de grasa. Si vamos a ir a unas cervecitas y a un vino y luego va a haber tapas, lo que podríamos hacer es utilizar esa bebida como un hidrato de carbono. Una cerveza no tiene más de 100, 110 kilocalorías, igual que un vino un poquito menos. Entonces no estamos por aquí añadiendo muchas calorías, pero en vez de utilizar esas tapas y luego cenar fuera o cenar en casa, lo que podríamos hacer es tomar estas bebidas, pero pedir algunas raciones. Y estas raciones pueden ser raciones que su contenido, digamos, esencial sea una proteína. Eso sí, ya podemos elegir, claro, porque la estamos eligiendo nosotros. Eso es, aquí podemos elegir y, bueno, os di una larga lista de raciones, que no va a ser un filete de pollo a la plancha y una ensalada, ni mucho menos. Estamos hablando de tomar, pues, por ejemplo, un pulpo a la gallega, unos boquerones en vinagre, lacón con pimentón, ibéricos, una sepia a la plancha. Todo esto son raciones que vamos a poder comer sin problemas. Y que están en todas partes, ¿eh? Y que podemos encontrar en cualquier sitio, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con un producto tan típico del verano como los helados, por ejemplo? Bueno, el helado, si somos muy heladeros y sabemos que a diario vamos a tomar uno o dos helados, lo que podemos hacer es que algunos de ellos nos los hagamos nosotros, ¿no? Yo sugiero el coger algún yogur 0% de un sabor, de alguna fruta que nos guste, mezclarlo con esa fruta, triturarlo un poquito con un poquito de leche desnatada y ya nos venden los moldes para nosotros ponerlo, ponerles el palito y tener nuestros propios helados, que van a tener pues fácilmente menos de 60 kilocalorías. Ha dicho el yogur, algo de la misma fruta de que da sabor al yogur, batido. Y un poquito de leche semidesnatada. Un poquito de leche. Todo ello trituradito y tendremos un helado riquísimo de menos de 60 kilocalorías, que si queremos tomar dos al día, ningún problema, porque engordan muy, muy poco y son muy muy naturales y muy sanos. Apenas en un minuto nos queda, hay personas que están haciendo dieta, que lo necesitan por cuestiones de salud, porque tienen un problema añadido, como puede ser a lo mejor la diabetes o la tensión, o un exceso de peso y están en tratamiento para perder esos kilos que les sobran. Es una tortura quizás extender eso también al tiempo de vacaciones. ¿Cómo se pueden enfrentar a esos días de hotel o de albergue o de estar con los amigos un poco? ¿Se puede dejar de llevar el régimen durante esos 3-4 días que perdemos un poquito el control? O una semana o dos. Yo llevo toda la mañana viendo pacientes y alguno de ellos se ha enfrentado a esto. Y el único objetivo aquí es no ganar peso. Es decir, normalmente las dietas que planificamos suelen estar orientadas para perder peso, con lo cual pues sí tenemos esa sensación de dieta, pero cuando estemos en vacaciones el único objetivo no va a ser perder peso, sino no ganarlo. Entonces nos vamos a poder permitir muchos más lujos. Simplemente con tener en la cabeza, me voy a mover un poquito más por la mañana, voy a desayunar fuerte, a media mañana y la media tarde no me las voy a saltar. En la comida, pues bueno, ya como normalito y bajo un poquito la cantidad, y las cenas lo más ligeras posible. Si hacemos esto, vamos a poder tomar por la noche pues un pescadito a la plancha, unas sardinitas con una cervecita. A media tarde vamos a poder comer una paellita, cantidades moderadas, y desayunos de buffet más fuertes, donde a veces pues hay salchichas, hay revueltos de huevos o hay también frutas variadas, alguna tostada. Todo esto lo vamos a poder hacer siempre y cuando por la mañana nos movamos un poquito. Pues Rubén Bravo, muchas gracias, sobre todo por estas últimas indicaciones, que a mucha gente seguro que le has puesto una sonrisa en la cara. Especialista en nutrición de IMEO y portavoz de la entidad, muchas gracias, Rubén. No es la primera vez que estás con nosotros, ni tampoco la última, porque nos encanta tenerte, y agradecemos mucho al Instituto Médico Europeo de la Obesidad que nos dé estas pautas, porque a veces se nos olvidan. Hasta otro día. Hasta otro día, muchas gracias. Adiós, Rubén.